¿Qué tal? Buenos días a todos. Pues bueno, el día de hoy quiero que veamos lo que es una ranura eléctrica de voz y datos. ¿Y por qué? Porque esto es muy importante, porque luego tienes proyectos, en este caso es para un corporativo de pollo muy famoso en México, donde bueno, aquí tenemos trazadas con línea roja la ranura, es toda esta, viene de los muros y la, bueno, pues en la parte aérea trae la charola Robofil. Bueno, y aquí tenemos un ejemplo de esas charolas, que bueno, vienen aquí todos los cables de voz y datos para no tener problemas de estar apretados o lo que sea, ¿no? Pero en este caso, pues se busca hacerlo todo subterráneo, aquí como lo vemos en el plano. Entonces, ¿para qué? Bueno, si ustedes observan, aquí están los módulos de oficina, ¿no? Entonces va a tener aquí sus salidas eléctricas. Y este lado las de voz y datos. Prácticamente esta ranura sirve para eso. Donde, pues bueno, aquí tenemos 30 centímetros. 30 centímetros de aquí para acá. Confirmamos. ¿Por qué 30 centímetros? Es muy importante hacerlo notar. 30 centímetros porque, pues va la... Pues va la pala, tenemos que meter una pala para que puedan entrar ahí, si no, de otro modo, hay gente que le gusta hacer ranuras de 10 centímetros, si tienen una pala así pequeña, pues adelante. Y la otra muy importante es que también vayan 30 centímetros de este lado a acá, porque luego también es un corte. Estos tubos que están aquí están fuera de escala, están un poquito más chicos, pero para que se puedan apreciar, bueno, yo los puse más grandes. Y son cuatro, estos son eléctricos, estos dos de arriba y los dos de abajo son de voz y datos, ¿no? Van separados por el concreto. Que, bueno, aquí vemos, ¿no? Porque luego lo que pasa es que tienen que ir de abajo mínimo 30 centímetros, porque luego eso es lo que hacen muchos eléctricos. Cuando te hacen una chamba los eléctricos, muchos te dejan aquí acomodados los tubos, ¿no? En el mismo piso, y a la hora de que demuelen o que hacen algún detalle, ¡pum!, ya rompieron todo. Y los de voz y datos es un puente, no se puede, prácticamente no se puede traslapar, o sí se puede, pero es carísimo. Cada, desconozco, creo que está como en 5 mil pesos cada terminal para poder hacer el traslape del cable. Ya ven que básicamente se hace el cable con el mismo. Entonces, bueno, aquí vamos a observar en el video cómo se hacen estos detalles, ¿no? Para empezar, pues hay que cortar estas orillas con una cortadora de pisos y pues ya posteriormente la demolición, que es lo que vamos a ver ahorita. Pues bueno, aquí tenemos lo que es la cortadora de pisos. Previamente ya tenemos trazado dónde va la trayectoria de la ranura. Y bueno, pues ahí vemos a los maestros cómo van cortando a través del hilo. Lo que se ve en el palito, pues es lo que nos va distinguiendo dónde va la ranura. Y esto es para delimitar el área de demolición, que no se vea todo abollado en las orillas. Esta cortadora pues nos delimita cómo vamos a ir demoliendo lo que son los firmes, ¿no? Aquí ya vemos cómo están demoliendo todo lo que ya se cortó. Ahí se escucha el rompedor. No me quise acercar mucho porque luego avienta piedras. Y bueno, pues ya, cómo van sacando y excavando todo lo que se tiene, ¿no? A veces se tiene que utilizar un pico para sacar lo que son. Y si tienen un firme que en este caso tenga malla, pues hay que dejar unas puntas para después juntar lo nuevo con lo antiguo, ¿no? Siempre es muy importante dejar puntas de varilla en caso de tenerlas. Ahí vemos también a los yeseros trabajando, cómo van sacando todo, ¿no? También es unos muebles que no han querido quitar. Aquí seguimos quitando todo lo que hay en los pisos. Ahí vemos un pedacito de lo que andan haciendo los yeseros. Vean cómo nos olvidamos de una carretilla para poder sacar las cosas. En este caso no estamos en un área donde pueda meter un mini cargador o algo por el estilo. Simplemente se ataca, ¿no? Así como está.
Y bueno, pues ahí están trabajando también los yeseros, al mismo tiempo que estamos haciendo las ranuras. Y ya una vez que se tienen excavadas las ranuras, pues se coloca la instalación eléctrica en la trayectoria que se desea para después ir colando, ¿no? Aquí vemos y bueno, ahí vemos cómo detenemos con unos detalles de duro y de tabla roca los postes, cómo detenemos lo que es pues las chalupas que van a ir ahí incrustadas dentro del concreto, ¿no? En este caso no es concreto, relleno fluido, que da lo mismo, ¿no? Y ahí estamos dejando el piso, que ese posteriormente se va a recubrir con una alfombra modular, nada más si dejamos el espacio suficiente. Y vemos cómo cruzan las instalaciones por la parte de abajo y cómo los maestros le van dando el nivel, ¿no?, que se requiere. Aquí le están poniendo sellador ahí a la parte del piso, porque posteriormente se va a arreglar para ponerle ahí el mismo relleno fluido que sobre. Prácticamente es como una especie de mortelito. Un concreto más económico. Bueno, no es concreto, relleno fluido. Es más económico que el concreto normal. Y también para que se adhiera ahí a las partes de la ranura. Todo eso se tiene que dejar al mismo nivel, ¿no? Igual nuevamente vean cómo nos auxiliamos de la carretilla para colar. Fue trabajo un poquito pesado, pero era la única manera, no había manera de meterme ni cargador, ni también una bomba para accesar ahí. Además se encontraba el personal del corporativo trabajando al mismo tiempo. Bueno, pues es todo, muchas gracias.